6 meses, se modifica. ¿Esto cómo se llega una vez, pues? Y esto no ha llegado, este no ha dicho nada, ¿no? ¿Qué? A ver, le dan para acá ahora. Digo, le dan un poco con la papa calentito. Qué tranquilita estás hoy, ¿eh? Muchos nombres. Señor Ferreras. He escuchado hablar de ti, pero... Mala gente, vale, mala gente. Pasa, él pone hembra pichón, ¿no? Esta es la ruta, esta es la que ganó el año pasado. Es la que ganó el año pasado. Pero me da igual, ¿eh? Quiero decir que... Bueno, era el más popular. Sí. No, yo la verdad es que... Este ha quedado primero. Bueno, ¿cuál es la que queda primero? Esta. Este es del David. Dice que... Se ha fatiado un poco, ¿no? Ya, sí. Son cosas que pasan. Tiene puntos, tío, pero... 93 puntos y medio. Está bonito el lado. Chavales, son ligeros, tío. Me parecen a los deportivos. Tendrán que pelear contra un pitbull, ¿eh? No te creas. Yo no me dejo arrancar la mano sin tan fácil, ¿eh? Lo tengo esto aquí. Ahí, ahí, Ferrera. Voy a mirar uno por uno. Muteado. Me ha gustado, sabes mucho, sabes este mahón que hay por aquí. Hay un mahón por ahí, está muy chulo. Ahí abajo creo que está por ahí, ¿no? Este vallo, dice. Pues está contigo, ¿no? Está apretado. Ahora tienes que decir de quién es. Ahora tienes que decir de quién es. ¿De quién es el casco que está en las jaulas? ¿Es Miki? Me la regaló este hombre. ¿Este cuál? Sí. Mira. Primerita. Vamos. Vamos a Paloma. Es un macho, ¿eh? El rojo que te gustó, los cilindros. Ah, viste el vídeo, ¿no? Sí, claro, lo vamos a ver. Lo vemos todo. Estamos pendientes de ti. ¿Qué tiempo tiene la paloma esa? No llega al año. No llega al año la paloma, parece un macho. Parece un macho, ¿eh? Sí. Está muy guapo, está muy bonita. Pero yo creía que era un macho, ¿sabes? Sí. Así ya siempre he visto, la primera vez que lo vi. Mira qué blanquita, ¿eh? Es el premio.
Ahora, ¿el cine te gusta alguno? Alberto le ha gustado, pero grande poquita, esta rosa que está grande. No, pero qué. Me gusta ese de abajo ahora, mira. Alberto ya le ha gustado uno por ahí, ahí sé que está pujando por ella. ¿No tiene 10 gramos? No, yo no pongo. Yo pongo. Yo vengo a ver a. Pero esta porque te la han escondido. ¿Esta o la arriba? ¿Cuál de las dos? Abajo. Ah, la azul es esta que es aliblanca. Esta está castigada, ¿eh? La tienen castigada aquí, ¿eh? Es guapa esa, ¿eh? Esa es la que yo te decía. Dice, ¿cuál te gusta? Eso es todo ahí bajo. Esa es la que ganó el Odiseo, ¿vale? ¿Cuál? Ah, vale. Sí. La pusiste de primera en el vídeo. Mm. La paloma ya nos conocemos ya. Ahora aquí, mira, tenemos Ginense. Mira que moco. Ahora, si eso no se va a perder. Aquí lo que se va a quedar todo. Algo de palomo y algo bueno se hace. Ay, sabor, tío, yo te escuchaba. Aquí, para molestar. No, no veas como los demás. Ah. ¿Te gustan los palomos también? Sí, a mujer de palomero tiene que gustarle los palomos también. Si no. Claro, ya. Venga, tratada. Igualmente. Gracias, Marí. Mira, grabando un poco los palomos. Al final te convenció tu hijo de venir. No, yo sí quería venir, a mí sí me gusta todo esto, me gusta eso. Sí. Mm-hmm. Hay que depender. Así, arriba está la raza, que normal es la que está abajo. Después están pichones o están en adultos. Siempre paloma y siempre. Es la madre Armando, ¿ves tú? Aquí ya no vino la noche, pero la madre. Claro, que fuimos a cenar, ¿no? Oye, sí que los años sí que te están afectando ya más ya. Ah, ¿ves, verdad? Ah, no, tú no llegaste a la casa, él no llegó. Claro. Ah, el del hotel era de Pedado también. De 25 y. Donde estaba el castillo. Dice que cerca de donde estaba el castillito o algo así. ¿El castillito? 25 y 10 o algo así, puede ser. Bueno, me dijo 25 y algo. Mira, la zona del castillito por ahí, donde casi anda. Bueno, ahora. ¿Qué pasa? Conociendo a la cura. Son granadinos. Mira qué granadino. Sí.
Aquí seguimos, mira, con los granadinos. Aquí está el tercero. Déjame seguir por aquí, que tengo que grabar los murgueros también. Muy parecido a esto. Tenemos que ir una tortilla ahí. En Vicky, primer lugar, indiscutible con el murguero. Ahí voy ahora para los murgueros ahí, que si no se los grabo me matan. Sí, mira, primero granadino. Ahí tenemos palomo ahora, ahora brincaremos para los clases. Mira, ¿de qué clase por ahí? ¿Qué hace ese? Clase. Primero clase. Un rafeño, aquí también en la expo. Guerrero Ligantino, Miki, la Blanquita. Aquí el otro, el amigo Miki. Aquí otra rafeña, mira, una rafeñita mamoncita, ¿ves? Gracias.
Por eso mis más sinceros respetos para todos los palomeros honestos. Mis más sinceros respetos para aquel que ha tenido la valentía de poner sus ejemplares solos. Convencido de que pase lo que pase, debemos ser conscientes de que un nombre tachado en una lista jamás da la medida exacta ni define lo valiente que eres. Por eso me quito el sombrero con el palomero humilde y realista, que no le hizo falta aprovecharse de la fama ajena y supo ganarse el respeto con humildad y valentía. Siempre consciente de que se trata realmente este deporte. Yo también pasé trabajo, mi hermano. A mí también me cogieron paloma. Pero siempre supe que para lograr cualquier cosa en la vida no podemos escondernos y mucho menos ser cómplices del miedo y la cobardía.